¿Cuál fue el emperador que ordenó el último censo? Los de atrás, los de atrás. A ver, el caballero sur. ¿Cuál fue el emperador? ¿Nos lo hizo de altura? ¿Nos lo ha dicho? Bueno, es que de tres preguntas no habéis acertado 30 quintos. Muy bien, dicen por delante, César Augusto fue el último que mandó hacer un censo en tiempo de César Augusto. Enseguida ya murió y fue el último censo que se hizo, siendo emperador César Augusto. Y eso está en la historia. Hoy los quintos, qué flojos que están los quintos. A ver, ¿quiénes han preparado?
salir. Pedro. El primer número es el 2.300.
Thank you.
Después del primer día de la novenica del Niño Jesús, hemos salido y nos hemos encontrado con los quintos de este año. Los quintos y quintas del 2014. Son quintos y quintas nacidos en el 1995. O sea que hoy es el primer día que salen quintos. Aquí grabamos a Nicolás, a mi nieto. ¡Nicolás! Bueno, pues ahora están los chicos con la música. Un descanso, Nicolás, has bailado, no quieres bailar, A ver, ¿cómo tocas? Las palmas. ¿Has tocado la pandereta en la novénica, ¿Has tocado la pandereta en la novénica? ¿Cómo bailas con la charanga? Hola, hola. A ver, todos estos mozos que hay por aquí. Hola, mira, vais a salir en la tele. En la tele vais a salir. Oye, no salte. ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¡Hola! ¡Ya se van ya! ¡Señálame! ¡Aquí! ¡No os pongáis tan cerca! Los quintos a otro barrio. Bueno, pues ya cerramos la conexión. Hoy día 28 de diciembre del 2012.
Hoy los santos inocentes, podéis tener cuidado que no os hagan alguna inocentada. Vamos a tomar una cervecita en el Tristás y a comer. Venga, un saludo para todos de Feliz Ramón Barricarte, desde La Sagra.